Muy buenas tardes. Un día más, el Aula de Cultura del Diario Montañés y el Ateneo de Santander abren sus puertas hoy con la presencia de Óscar Beltrán, un periodista que acaba de publicar una gran novela y que hoy aquí nos va a hablar de ella y de literatura. Sí me gustaría, antes de que procedan a presentar a la persona que hoy nos va a hablar de su libro, me gustaría resaltar cómo el periodismo ha sido, es y espero que sea también en el futuro, un magnífico vivero de grandes novelistas. En ocasiones se escucha esa frase de periodista y escritor, como si los periodistas no escribieran. Y creo que es interesante ver cómo, por ejemplo, en el caso de Óscar Beltrán, él es un periodista de raza, durante muchos años ha trabajado y sigue trabajando en el Correo Español de Bilbao y en la edición de Vitoria de Álava de ese mismo periódico, pero sí me gustaría que en un levísimo repaso veamos cómo los grandes novelistas, los más populares hoy en día en España, como Arturo Pérez Reverte, como Julia Navarro, como Rosa Montero, proceden del periodismo y han ejercido la profesión. A nivel internacional, desde García Márquez, que yo creo que publicó en aquel gran reportaje, luego en un libro, Relato de un náufrago, hizo un modelo de relato periodístico y de literatura periodística. Como digo, infinidad de los actuales novelistas españoles, europeos y norteamericanos proceden de las filas del periodismo. Por lo tanto, Óscar Beltrán, que esta tarde nos acompaña, es también un periodista que se ha iniciado en el camino de la literatura. Bien, quiero saludar especialmente a las muchas personas que nos siguen en esta presentación a través de la página web del Ateneo de Santander, donde se está transmitiendo en streaming esta presentación, y a las personas que esta tarde nos acompañan aquí en el Salón de Actos del Ateneo, agradecerles su presencia. Y ahora voy a pasar la palabra tanto a Javier Menéndez Llamazares como a Guillermo Balbona, que son los que van a mantener un diálogo con Óscar Beltrán sobre esta novela Tierra de Furtivos. Así que adelante. Bien, buenas tardes. Como veo que entre quien nos acompaña aparecen, asoman también por ahí algunos periodistas, tampoco quiero, al hilo de lo que ha comentado Castañeda, que esto parezca una especie de clase corporativista, porque lo que sí tenemos en cualquier caso, y de lo que me gustaría introducir sin prolongar esto mucho, es a un narrador nato, alguien que ha estado haciendo durante varias décadas crónicas, y crónicas además con mucho compromiso. Yo creo que todos los que hemos vivido en el País Vasco, de una manera o de otra, pues lógicamente la huella del terrorismo ha marcado nuestras vidas de una manera o de otra. O dicho de otra manera, esa especie de piel de la violencia que lo acaba cubriendo todo. Y Óscar Beltrán de Otálora se ha dedicado a, pues, de una manera implicándose totalmente, con compromiso, a hacer un periodismo, vamos a decir, combativo, que quiere decir que es el periodismo de siempre, porque hay muchos ahora que con el tema de las redes, lo que se llama a veces nuevas narrativas, el abuso también de, a lo mejor, de la palabra relato, pero en el fondo el periodismo es el de siempre, que es contar la verdad y contar los hechos, porque siempre vamos a tener a alguien enfrente, ¿no? Aquello del periodismo que es quizá la mejor definición, gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente, ¿no?
que no hay más secretos. Y en eso es a lo que ha dedicado, dijéramos, su oficio y su vida Oscar, y lo sigue haciendo ahora desde otras estancias, ¿no? Él ha estado muy... ha sido premiado, por ejemplo, por la Fundación de Víctimas del Terrorismo, por algunas de sus labores, tanto de, vamos a decir, de crónicas y de investigación, y ha tenido también cargos en el grupo Vocento. Pero yo creo que al leer Tierra de Furtivos, lo que vemos es esa conjunción de alguien que, sobre todo, quiere contar cosas y quiere contárselas a los demás, contarlas bien. Y luego ya entraremos en esas fronteras a veces un tanto difusas entre periodismo y narrativa, periodismo y literatura, que yo creo que muchas veces están claras, y otras pues hay como vasos comunicantes que propician muchas historias. Yo creo que además Óscar lo que ha hecho con Tierra de Furtivos es abrir una puerta o una ventana a lo que podríamos llamar algo así como el País Vasco, la Euskadi Noir, porque me parece que no lo ha comentado Castañeda, pero esta es una novela negra con tres personajes, dijéramos, protagonistas que llevan el peso, y en la que vemos pues eso, la violencia, la huella o los rescoldos, podríamos decir, porque además la metáfora y los simbolismos de todo lo que es el fuego y la purificación creo que están muy presentes en la narración, y hay una serie de tramas completamente entrelazadas. No es una novela propiamente de hecha, digo, para despejar ese fantasma, pero como decía antes, todos los que de alguna manera hemos estado en contacto con el País Vasco o hemos vivido allí, pues esa huella persiste. Yo en alguna ocasión lo he contado. Cuando yo era un adolescente, por ejemplo, asesinaron a un vecino mío. Entonces lo que hicieron los terroristas, que tenían la lección aprendida, yo creo que eso fue más o menos en el año del plomo, ellos en el portal de mi casa encerraron en donde estaba la carbonera al portero que se dedicaba a hacer esas labores muy temprano, le encerraron allí, y ellos en la cabina de la portería esperaron a que bajara este vecino mío, que por cierto, bueno, él había sido, en ese momento dirigía una sucursal de banco y había tenido algunas implicaciones políticas con la UCD en ese momento. Simplemente pues, lo esperaron, y cuando bajó el ascensor, como se sabían lógicamente todos los pasos que iba a dar y en horario y en todo, pues simplemente le esperaron, y cuando abrió la puerta le pegaron un tiro en la nuca. Es una manera de poner un ejemplo de que casi todos hemos sido, de una manera colateral o directa, pues hemos vivido esa violencia, ¿no? Voy a leer simplemente un párrafo que no corresponde a la novela ni a Óscar, pero sí a un autor que se atrevió durante mucho tiempo, y mucho más temprano que fenómenos como el que conocemos, por ejemplo, de Patria, que es Raúl Guerra Garrido. Además, yo sé que Óscar, en cierto modo, también le admira y hay complicidad. Y Óscar, en una entrevista, cuando le preguntaron, bueno, pues cómo resistir o cómo aguantar toda la presión a la hora de escribir, de estar amenazado, de... al igual que, bueno, pues gente como José Luis López de la Calle y tantos nombres que ha habido, pues él contestó de esta manera. Dice: el precio lo compensé con la libertad de poderme mirar a los ojos por la mañana al afeitarme sin ver a un canalla enfrente, y con la de poder mirar a los ojos a mis hijos sabiendo que su padre no había caído en la indignidad del neutral cómplice. Por desgracia, desde Monterroso todos sabemos que al despertar el dinosaurio sigue aquí. Yo, Óscar, si quieres, para la introducción, al margen de saludar, y luego ya Javier seguirá haciéndote preguntas, te iba a decir si tuviste siempre claro, al hilo de esto que he comentado del País Vasco Noir y tal, que además abre una ventana que no ha sido muy... que no ha tenido mucha siembra precisamente en la literatura, porque todo el mundo, quizá por un lado por miedo, por otro por no querer banalizar, por el tema ideológico, pues se ha ido por otros derroteros, ¿no? Si tenías claro que la novela negra, a la que te ha influido tanto, y puedes hablar luego de autores concretos, era el modelo
adecuado para contar esta historia, que en realidad son muchas historias dentro, ¿no? Las que tiene. Bueno, saludo a todos ustedes y le doy las gracias a la Atenea y al Diario Montañés y a los amigos que me acompañan. Y desde luego que yo sí que creía que se podía hacer una novela negra en el País Vasco con ETA. Que eso es lo que se estaba haciendo, una novela negra en el País Vasco, pero como si ETA nunca hubiera existido. Y a mí eso me parecía una anomalía. Era Mario Neyndía el que solía decir, en el País Vasco no se puede hacer novela negra porque aquí el crimen se reivindica. Es decir, ahí no había que investigar quién era el asesino porque el asesino decía que había sido él. Y, sin embargo, yo sí que creo que el País Vasco es un escenario lamentablemente terrible para la novela negra, porque hay 375 a la memoria crímenes sin resolver, hay muchas historias que no se han contado y de las que no se sabe qué ha sucedido, y esa atmósfera a la que se refería Guillermo, que era real, de miedo, de todo el mundo conocía, pues, con casos como el que él acaba de contar, y que eso marcaba a la gente. Y en mi caso personal, como gran fan de la novela negra y de esas historias, llevaba años pensando que había que escribir una historia negra situada en Euskadi y en la que hubiese una clara distinción entre lo que son los verdugos y quiénes son las víctimas. Porque sí que en la historia de la literatura vasca hay un momento en el que la literatura de los 80 aborda el fenómeno del terrorismo, pero yo creo que desde un punto de vista ciertamente ideológico, muy próximo al nacionalismo, y en el que los miembros de ETA son los protagonistas. Y solo más tarde es cuando se hizo lo que yo creo que había que hacer, que era colocar a las víctimas en el primer plano. Y en el caso de la novela, como yo creo que tras la entrega de las armas de ETA, se produjo una situación en el País Vasco muy peculiar. Se empezaron a cerrar las heridas que todavía no se han cerrado, pero se abrieron otras situaciones que a mí sí que me apetecía también contarlas porque me siguen llamando mucho la atención, que son la figura de los disidentes de ETA que consideran que fue un error entregar las armas. Son grupos jóvenes, marginales, absolutamente disparatados y chalados, que es gente que ahora, por ejemplo, estos días está apoyando la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Y yo creo que será un mundo que es heredero de lo que vivimos, nos permite pensar en ese pasado, pero también describir lo que ha sido la cultura de la violencia en el País Vasco. Y con todas esas piezas es con lo que quería armar la novela. Bueno, sí. Buenas tardes. Evidentemente yo creo que tenemos que hablar no solo de ETA y del entorno, sino de la novela, porque es una gran novela. Como ha dicho Guillermo, yo creo que lo más interesante o lo más destacable es que es realmente una novela negra, canónica en ese sentido, y que escapa de esos dos géneros que parece que ahora mismo no existiera nada más en las librerías españolas, que son la revisión de los años de plomo, más o menos política, y ese thriller norteño, más o menos rural, donde bueno, pues parece que hay una enorme cantidad de asesinos en serie, todos aptos para salir en series de Netflix o en CSI, y que bastante poco tienen que ver con la realidad, no la vasca, sino incluso toda la española, ¿no? Sin embargo, esta novela va completamente a contracorriente y yo creo que es una gran noticia. Una novela que recupera el espíritu de la novela negra, en este caso la estadounidense, la americana, la que inaugura Raymond Chandler, y que lo que hace es utilizar la violencia no como fin en sí mismo, no como entretenimiento, que es lo que ocurre con estas novelas, series de novelas, sagas y series de televisión, sino como modo de describirnos, de contarnos una realidad que no solo existió hace nada, sino que la estamos viviendo ahora mismo. En ese sentido, me gustaría que me contaras. Hay tres personajes principales en esta novela. Dos los podemos entender más o menos. John Aguirre, que es un inspector, es un policía que no ha vivido los años de plomo, pero que está partiendo la pana, que los compañeros le llaman el trepa o el
porque bueno, está subiendo mucho sin haber pasado por ese peregrinaje que los demás pasaron. Luego hay otro personaje muy misterioso, Mikkel, que es un guarda forestal, pero que tiene un pasado muy interesante. Pero bueno, sobre todo yo creo que el personaje fascinante es Tatiana, que es una inmigrante. Bueno, yo creo que mejor la presentas. ¿Cómo surge ese personaje que te da pie, además, yo creo que a las... yo creo que a organizar y conseguir que la información fluya de un lado a otro y que se haga además de una manera muy literaria, no contándolo tú, sino mostrándonos, ¿no? Que es lo que normalmente no hacen esas novelas, ¿no? Sí. Pero, gracias por lo que has dicho de la novela, Javier, pero o sea, yo soy un seguidor del canon de la novela negra, de los padres fundadores norteamericanos, Chandler, Hammett, MacDonald. Y me encanta su forma de narrar y de contar las cosas. Y yo sí que creo que las historias se describen por la acción, no por monólogos interiores ni cosas de estas, ¿no? Y entonces el personaje de Tatiana, antes hablabas del periodismo. Yo al final soy un periodista y yo creo que los periodistas estamos enamorados de las historias, ¿no? Y que siempre vamos... buscando historias o escuchamos algo que nos dice un amigo y pensamos, joder, eso es una noticia o con eso puedo hacer un reportaje. Entonces yo tuve la suerte de conocer a algunas personas en las que me inspiré para crear el personaje de Tatiana, que es una inmigrante de segunda generación en el País Vasco con un pasado criminal y que busca una redención ayudando a otras chicas a no caer en los errores que ya cometió. Lo cuento como anécdota, pero yo soy un fan de boxeo y digamos que como terapia suelo ir de vez en cuando a boxear y conocí a una chica que realmente me fascinó. Era una gitana de Ocharcoaga, que es el barrio de Bilbao más duro. Su familia no le dejaba estudiar y ella había dicho que iba a estudiar por sus narices. Se sacó una carrera, su familia no le dejaba trabajar y ella se puso a trabajar y boxeaba con nosotros. Yo me acuerdo que me subía al ring con ella y me daba miedo porque decía, si me da con la derecha me arranca la cabeza. Y esta chica que se llamaba Vanessa, pero no he puesto su nombre, tenía un coraje y unas ganas de hacer cosas y progresar que el propio dueño del gimnasio y entrenador le decía a los chavales, decía, sois todos unos inútiles, teníais que imitar a Vanessa, ¿no? Para mí, esa figura de una mujer luchadora, dinámica, que encima boxea, que puede ser algo sí, un poco femenino. Y esta mujer me fascinó, ¿no? Y luego, yo, a mí también me cabreaba bastante y me cabrea determinada... estigmatización que se hace hacia los emigrantes. Entonces yo creo que también quería poner en valor esa figura del que ha venido aquí, está intentando integrarse en nuestra sociedad, sin embargo es víctima de un racismo evidente o de un racismo subliminal y sin embargo es gente de la que yo creo que muchas veces deberíamos aprender muchos valores en cuanto a respeto, educación... y ganas de salir adelante, ¿no? Que a veces juzgamos por determinadas ovejas negras, estamos juzgando a todo un grupo humano que, del que tenemos mucho que aprender. Y así quería yo crear ese personaje femenino y que además dirigiese la acción de la novela, ¿no? Bueno, otro de los personajes que he nombrado principales, también me ha resultado muy interesante Mikkel. Sí, creo que si nos puedes contar un poquito luego de su pasado, pero Mikkel, que en este momento cuando le conocemos es un guarda forestal, está inmerso, aparte de lo que va a suceder después, está inmerso en una lucha contra los furtivos y parece que después de venir de lo que él considera el bando bueno o lo que podemos considerar el bando de los buenos, ha salido bastante trastocado de su pasado en la lucha antiterrorista, tanto que, bueno, digamos que los métodos que utiliza para hacer justicia o perseguir el bien son bastante heterodoxos, ¿no? Yo creo que con este personaje, no sé si es lo que buscabas, pero se refleja muy bien cómo la violencia o esa manera de no entender la convivencia y de querer ganar las cosas por la fuerza acaba no solo afectando a quienes la ejercen, sino a quienes la sufren, ¿no? Sí, ya... Lo que yo creo que todos hemos visto en el País Vasco es que la violencia acaba contaminándolo todo.
la política, la cultura, las relaciones sociales y la cultura es imposible, la cultura, perdón, la violencia es imposible, no sé, ponerse un escudo y pensar que no te va a afectar. Te va a afectar sí o sí porque alguien de tu entorno lo va a sufrir o porque vas a decidir mirar para otro lado, como el texto que decía Raúl Guerra Garrido, y luego no te vas a poder mirar al espejo. La violencia ha afectado allí a todo el mundo, para bien, para mal en la mayoría, porque es muy duro convivir con la violencia, y yo, ese personaje es otro que busca esa redención, y yo ahí sí que también me inspiré en casos reales de escoltas que fueron clave para el mantenimiento de la democracia en el País Vasco. Estuvieron protegiendo a concejales, periodistas, empresarios, jueces, profesores de universidad, y cuando se terminó la violencia se les dio la patada y se les mandó a la calle, ¿no? No hubo ningún tipo de reconocimiento hacia ellos. Algunos terminaron en los barcos pesqueros en Somalia defendiendo a las tripulaciones de los piratas, otros en los supermercados para que la gente no robase, para que los críos no se llevasen el alcohol, ¿no? Después de haber estado gente luchando en la primera línea contra ETA. Y yo pues quería también poner en valor a esa figura de gente que se jugó la vida con muy pocos medios. Yo tuve la suerte de conocer a muchos escoltas que, por ejemplo, te contaban. Normalmente se considera que, como mínimo, para proteger a una persona tienen que ir dos escoltas. Y en el País Vasco a muchos escoltas los mandaron solos, con el protegido, a pueblos de la Guipúzcoa profunda, donde estaban como en Fort Apache, y las pasaron muy mal, ¿no? Entonces, yo creo que esos tenían también la vuelta a la normalidad después de haber vivido eso, me parecía que también tenía una historia. Bueno, antes decía Guillermo muy acertadamente que no es una novela de ETA, y tú puntualizabas, es una novela con ETA. Hay como fogonazos, hay historias que vienen y van, y yo creo que lo que nos cuentas es todo aquello que se ha quedado o cómo se quedan determinados momentos clavados en la memoria y cómo afectan después, ¿no? Estoy pensando en una escena que relatas, que yo creo que es muy significativa, en la que Miquel está protegiendo a un profesor, descubre que le van a que hay dos pistoleros que van a por él, saca la pistola y aunque es el momento es tremendamente tenso, al final Miquel nos acaba contando, leo textualmente, los terroristas ya habían desaparecido, estaban dispuestos a matar de un tiro en la nuca, pero no a sostener un tiroteo con un hombre armado. Es decir, que no solamente hay violencia, sino incluso cobardía, ¿no? Sí, eso fue así, porque esto es objetivo lo que voy a contar ahora. En el momento en el que todos los escoltas, todos los concejales empiezan a estar escoltados, ETA no quiere asumir el riesgo de que sus comandos tengan un enfrentamiento armado con los escoltas, y lo que hace es utilizar el coche bomba o motos bomba, como es el caso con el que asesina al concejal del PP de Rentería, Tamarreño. Y eso, al final todo está relacionado. Como ETA empezó a colocar coches bomba en el País Vasco, que hasta ahora no lo había hecho, el desgaste que eso tuvo para su imagen también fue muy significativo, ¿no? Y hay un caso que yo siempre he pensado, pero lo que he contado antes está en los propios documentos de ETA. Miembros de la cúpula de ETA le dicen a los comandos que si hay escoltas que no vayan a pegarles un tiro. Y yo creo que hay un caso en San Sebastián muy curioso y muy lamentable, en el que un escolta va con una concejal a la que protegía y de repente ve venir a unas 5 o 6 personas encapuchadas y con pistolas en la mano. Entonces el escolta, creyendo que es un atentado, saca su arma, los que van encapuchados le apuntan, ahí hay un tiroteo, el escolta muere y eran guardias civiles que iban a detener a un traficante de drogas. Yo creo que ese lamentable incidente hizo que los etarras se dieron cuenta que un escolta podía sacar su arma y liarse a tiros. Y ahí les pudo el miedo y dijeron, a partir de ahora les atacamos con coches bombas porque no querían ese enfrentamiento. Luego hay muchas cosas que desconocíamos, que no hemos estado en ese mundo y en esa sociedad en aquel momento, pero por ejemplo sorprende cuando leemos cómo los Ertzaintzas se empeñan en diferenciarse
dices Picolos y Maderos, ¿no? De Guardia Civil y Policía Nacional. ¿Por qué era tan importante esa distinción? Detrás de todo está la política, me imagino. Sí, porque la Ertzaintza es un cuerpo que tiene solo 40 años de historia. Nace en la transición con una tutela absoluta del PNV y era el cuerpo que, según su planteamiento, tenía que ser radicalmente distinto a la Guardia Civil y a la Policía, que eran los que estaban aguantando la lucha antiterrorista. La Ertzaintza nace con una vocación de ser una policía de proximidad, cercana al pueblo, que prácticamente puede patrullar desarmada. Lo que pasa es que esa ilusión nacionalista se trastoca y la Ertzaintza tiene que hacer frente al terrorismo como un cuerpo policial más. Hay 15 ertzainas asesinados por ETA, o sea, es un cuerpo que ha pagado un precio en sangre y tiene que enfrentarse a esa contradicción de no haber nacido para la lucha antiterrorista, pero tener que hacerlo. Y yo quería contar esas contradicciones internas de un cuerpo policial que no quería el enfrentamiento con ETA, pero no tiene otro remedio que luchar para salvar la vida. Y todo lo que las contradicciones que eso genera entre un cuerpo que en sus orígenes es muy nacionalista, que prefiere el diálogo con los terroristas al enfrentamiento. Y me parecía una cosa muy significativa de lo que ha sido la historia del País Vasco. Y quería que un personaje sirviera para contar esas contradicciones, ¿no? También me ha llamado la atención, supongo que, bueno, no sé si ha sido algo personal de cierto punto, pero claro, uno se encuentra con palabras en el texto, por ejemplo, cuando lees, se habla de un zulo y no se refiere a un zulo de secuestro. Y entonces yo estaba pensando en un libro que hizo un lingüista alemán que se llamaba Víctor Klemperer cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba La lengua del Tercer Imperio. Y él decía que había que desnazificar todo el idioma alemán porque todos los términos estaban corrompidos después de haber sufrido el nazismo, ¿no? Bueno, de hecho hay términos en alemán que no se pueden usar, ¿no? Eliminieren, que es eliminar en español, no se puede decir porque es lo que utilizaban, justo el término que utilizaban para decir deshacerse de los judíos, ¿no? El lenguaje, claro, yo creo que es un reflejo clarísimo del resto de la sociedad, pero las huellas, las profundísimas cicatrices que ha dejado todo esto son evidentes y me imagino que van a durar y persistir mucho tiempo, ¿no?, en la sociedad. Sí, es una cosa muy triste lo que dices, porque es cierto, o sea, qué palabras del euskera se han incorporado, digamos, y se utilizan en el castellano de manera normal. Hay una que a mí me parece bien, que es calimocho, que yo creo que todo el mundo la conoce, es como el rebujito de Málaga, ¿no? Digamos que son palabras que se han extendido a toda la geografía. Pero las otras que, por la propia historia, las otras palabras del euskera, que yo creo que las conoce todo el mundo en España, pues son zulo, que está vinculado al terrorismo, kale borroka, y muy pocas más. No hemos aportado desde el País Vasco muchas más palabras al castellano recientemente que estas, y eso pues muestra una realidad de nuestra historia un poco triste. Y allí, desde luego, a mí hay cosas que me siguen chocando muchísimo. Por ejemplo, la acción se desarrolla en un pueblo muy peculiar del País Vasco, que está en el corazón de Euskadi, que sería Legutio, es el nombre oficial, y está casi en la frontera entre Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Está en el norte de Álava y hay allí unos embalses espectaculares que yo quería que fuesen también una parte de la trama, etc. Pero Legutio tiene tres nombres. Si tú simplemente eres nacionalista, le llamas, o quieres respetar el nombre que le ha puesto el ayuntamiento, es Legutio. Si eres muy nacionalista, le llamas Legutiano, porque es otro nombre. Pero si no eres nacionalista, todavía se le sigue llamando con el nombre que tenía en castellano, que es Villarreal de Álava. Entonces, eso solo nos pasa, yo creo que solo nos pasa a nosotros, que todavía sigue habiendo un debate sobre si el País Vasco se llama País Vasco, Euskal Herria, Euskadi o las Vascongadas, según como sea la ideología de la persona que va a utilizar la palabra. Y yo creo que ese es un problema de una sociedad cuando todavía hay dudas sobre cómo se llaman las cosas, ¿no? O los sitios.
Por cierto, que me da la sensación de que cuando venías en el coche de Vitoria, seguro que ya te había entrado el run-run de cosquilleo con esa historia de los cuatro muertos del casco viejo, además, en pleno casco viejo, que se ha descubierto, me imagino que habéis escuchado en las noticias. Quiero decirte que rescoldos o no, con contagio o con contaminación, como decía Javier, pero que hay historias que en otro lado a lo mejor son puramente de delincuencia, y en esto, además, en este caso está claro que hay implícitos ya del tema de las nuevas tecnologías, de cómo nos relacionamos ahora distinto con el tema de las redes, que es lo que le ha hecho captar al asesino. Pero que quiero decirte que hay ahí otra historia, y que probablemente hurgando también me vuelve a aparecer connotaciones que son puramente quizá del País Vasco, ¿no? Sí. Es que esta mañana lo pensaba y lo hablaba con la periodista que lo ha escrito, porque, o sea, están investigando si una persona, por lo menos, ha matado a cuatro personas, se conocían en una red digital de citas para homosexuales, y se sospecha, porque se está investigando, que los podía matar con éxtasis líquido o paralizar, a uno lo intentó estrangular. Y tiene razón, Guillermo, yo decía, ¿qué pedazo de novela hay aquí con 50.000 vertientes? Desde cómo esa cosa, yo creo que el tema de la homosexualidad en el País Vasco no es lo mismo que en otros sitios, por el peso de la religión y de cierta testosterona muy, pues muy nuestra, el tema de las nuevas tecnologías. O sea, si al final yo creo que los periodistas lo que hacemos es una novela todos los días, ¿no? De una manera u otra. Lo que pasa es que la servimos en el periódico de papel, pero las historias que se cuentan en un periódico son tremendas. Lo que sí también me llama la atención un poco al hilo de algo que ha comentado Javier, los tres personajes, vamos a decir, que son pilares de la novela y algún otro que aparece, pero los tres, ya no, eso ya no es canon, ¿no? Quiere decir que no hay héroes en Tierra de Furtivos, hay antihéroes, que por cierto es algo muy cinematográfico y para un lector muy atractivo, ¿no? Y yo creo que eso, me imagino que lo has construido con las voces que durante décadas es... y perfiles que te has encontrado en la calle, y también, dijéramos, contaminado, esta vez en positivo, por las lecturas, ¿eh? Sí, a mí, o sea, es un poco lo que hablaba en la entrevista, a mí me encanta la novela negra, soy un fanático, y yo recuerdo el día que leí el primer libro de Raymond Chandler, que era Adiós muñeca, en una tradición, es un clásico, y que estaba mal traducido en España, y el título era de la novela que yo encontré, era un crío, Detective por correspondencia. Pero lo que me gusta de la novela negra es que tiene esa base que la ha creado, que es un poco como la base de la pirámide, ¿no? Es algo muy sólido, con grandes novelistas, y sin embargo eso luego te permite crear, buscar, respetar esas figuras fundadoras, pero luego también buscar tu propia forma de narrar para que no sea repetir un cliché y ya está, ¿no? Y a mí sí que me gusta intentar ser original, contar una historia distinta, desde puntos de vista que no se hayan contado, pues que no haya un héroe, es decir, a mí personalmente no me gustan mucho las novelas policíacas en las que un policía tiene que resolver un caso, porque me parece que ya está... Esa ya es una fórmula tan explorada que no aporta, es muy difícil que aporte algo nuevo. Y me gustaba mucho más la historia de personajes paralelos, antihéroes, que no son profesionales de las fuerzas de seguridad, que en todo caso lo que son antiguos profesionales, en un caso, de la delincuencia, y han tenido que dar ese paso. A mí la figura del antihéroe me parece mucho más dramática, una historia mucho más potente de lo que es el alma humana, ¿no? Y luego te lo preguntaba hoy en la entrevista, pero bueno, tendría que comentar eso, que ahondaras un poco, porque a mí me parece que el paisaje, que antes has comentado, el tema del embalse, y además una zona probablemente muy poco conocida de Euskadi, del País Vasco, yo creo que es la última película de Juanma Bajo Ulloa, creo que está ambientada ahí, y es un paisaje maravilloso, pero al mismo tiempo que también pues, tiene su lado salvaje, ¿no? Y quería comentaros un poco porque el paisaje es un personaje más de la novela y me ha recordado un poco a... Porque en el fondo estás haciendo casi como metáforas o simbolismos, por ejemplo, de lo que serían los icebergs, ¿no? Una cosa es lo que se ve y otra lo que está por debajo. Sí.
Para mí el paisaje era muy importante. Es también por lo que dices, porque yo quería un sitio poco conocido, que no sea una referencia que ya puede estar gastada, porque se han contado muchas historias. Bilbao, hay un montón de novelas en Bilbao, o en San Sebastián, incluso en Vitoria con El silencio de la ciudad muerta. Blanca. Y entonces los pantanos de Álava, pero que están en el centro del País Vasco, a mí me parecen un lugar maravilloso. Tengo amigos que me dicen que les da miedo ir de noche. De noche es un lugar absolutamente siniestro, oscuro. No hay allí, lo que son en total, 3 pueblos pequeñitos. Y lo que hay es una enorme extensión de agua y orilla absolutamente vacía. Las historias que han pasado allí son tremendas, pero desde la Edad Media, o sea, en una de las orillas, hace 20 años, aparecieron unas tumbas del final del Imperio Romano, en la que se piensa que hay más de 300 fosas de gente que murió en una batalla con la lanza y con la espada, porque están enterrados con las armas medievales. Pero allí, las guerras carlistas, ahí pasaron cosas tremendas. Hay un convoy que sale, perdón, en la Guerra de la Independencia, hay un convoy que sale de Vitoria para ir a Francia, y van, eran unos 5 kilómetros de convoy de tropas francesas y unos prisioneros ingleses. Entonces, los guerrilleros españoles lo atacan, hay una violencia tremenda, hasta el punto que los ingleses, los prisioneros ingleses, se piensan que están ante unos salvajes y empiezan a luchar contra los españoles, ¿no? Hay una leyenda de la ciudad de Mondragón de que hay una... Yo he visto la foto, pero no sé si es una fake news. Hay una casa que, digamos, que la entrada está empedrada con las columnas vertebrales de los soldados franceses que murieron en esa batalla del puerto de Arlabán y en otras. Y eso está... o sea, esa batalla empieza en lo que ahora está tapado por el agua del pantano. Allí la guerra civil fue brutal en esa zona, porque es... se produce la famosa batalla de Villarreal de Álava, y la violencia ha seguido estando muy presente en esos embalses. El último gran atentado de ETA tiene lugar en las orillas del embalse, cuando ETA coloca una bomba de más de 100 kilos de explosivos en el cuartel de la Guardia Civil de Legutio, mata a Juan Manuel Piñuel, que era el guardia civil que estaba en la garita, y el cuartel desaparece. Y es un lugar, pues, que tú ahora vas y es precioso. Es uno de los mejores lugares del norte de España para ver aves migratorias. Puedes ver bandadas de garzas, grullas, cigüeñas. Es un sitio para ir a pescar. Hay playas artificiales, una isla en la que tú puedes alquilar un bungalow para pasar allí una semana. Pero, como has comentado con el tema del iceberg, lo que está allí debajo del agua y no se ve son los peores años de nuestra historia, ¿no? Y me parecía una metáfora de muchas cosas que han sucedido en el País Vasco. Óscar, en un momento de la novela, antes lo apuntabas, pero lo haces explícito en un diálogo en el que hablan sobre el final de ETA, ¿no? Bueno, también es interesante porque comparas mafia y terrorismo, que eso igual no lo podías ilustrar un poquito más, pero la discusión en este punto de la novela es si ETA, el fin de ETA, fue real o fue más o menos un paripé, y que en cualquier momento podrían volver. Ese debate que parece más bien que se da entre gente muy radicalizada o muy, demasiado metida, ¿realmente existe en algún punto de la sociedad o es algo muy limitado y que simplemente afecta a esos grupos nostálgicos? Es muy limitado, muy limitado. O sea, hay un hecho real, que es que cuando ETA entrega las armas, de los 14 zulos que dice haber entregado, 2 no aparecen. Y esas armas nunca se han encontrado. La Guardia Civil sospecha, esto lo ha dicho públicamente, que se lo quedan los disidentes. Pero los disidentes de ETA son marginales, y es un dato que lo he querido meter en el libro, porque el día que me lo contaron y se ha publicado, la verdad es que se me quedaron los ojos a cuadros. Uno de los líderes de la disidencia es un navarro del Baztán, y lo que hace él es, como está ya, todo lo que digo ahora se supone, pero los hechos son ciertos. Él está ya criticando el fin de la lucha armada,
parece ser que alguien le llama desde Francia, puede suponer que es ETA, para que vaya allí y dé explicaciones de lo que está haciendo. Y él desaparece. Todo esto se sabe porque la mujer denuncia la desaparición. Su marido se marcha a Francia y no vuelve. Y la mujer, que yo creo que es consciente de lo que está pasando, pone una denuncia ante la Policía Foral de Navarra. Y de repente encuentran que él ha dejado una nota de despedida para sus alumnos porque era profesor de francés en un instituto. Este es el jefe de la disidencia. Entonces les deja una nota a sus alumnos para despedirse y la escribe en euskera y en el lenguaje élfico que se inventa Tolkien para El Señor de los Anillos. Y yo decía, pero ¿cómo esto es posible de que alguien que está diciendo que hay que se puede volver a matar, que está mal dejar las armas, que tiene un número pequeñito, pero que hay gente que le hace caso, y deja una nota escrita en élfico? O sea, para mí no hay mayor muestra de una pequeña comunidad que vive al margen de la realidad, ¿no? Son como la comunidad del anillo, pero en esquizoides, si me permito la exageración. Entonces ese es el mundo. Y esto que apuntas de la mafia y el terrorismo... Que... Bueno, yo creo que tienen cosas en común. Es crimen organizado y, por ejemplo, la omertá, el silencio. La omertá existía en el País Vasco. Hay determinados sitios donde no podías decir determinadas cosas. Y a mí me ha pasado de ir a pueblos porque había habido un atentado y iba como periodista a escribir. Preguntabas, pero que preguntabas obviedades. ¿Ha visto usted algo? ¿Conocía a la víctima? Y directamente cerraban la boca, te miraban y se marchaban. O sea, no. Ese era el ambiente, el de la omertá siciliana, ¿no? Pero no lo sé. No, me gustaría que siguieras un poco por ahí, porque, claro, los que lo hemos vivido desde fuera. Claro, la situación de los políticos, de los policías, los militares, etcétera, es tremenda, pero la de los periodistas no fue mucho mejor. ¿Tú cómo has vivido esos años? Además, bueno, pues siendo una firma reconocida e informando desde la independencia. Me imagino que si contases o cuando hagas tu biografía va a haber muchísimas páginas, ¿no? Yo lo he pasado mal, o sea, no me cuesta reconocerlo. He tenido la suerte de trabajar con unos profesionales que me han dado unas lecciones tremendas. Algunos lo conocemos, José Miguel Santa María, que era mi jefe, hasta otras personas que yo a veces, a una le dije a una compañera mía, firmar esto me da miedo porque esto ya es ponerte en la diana. Y ella, que no me hagas taminza, que es de San Sebastián, me dijo, un periodista solo tiene su firma. Si dejas de firmar, ya no eres un periodista. Y entonces, a partir de esa lección, yo no dejé jamás de firmar. Pero, o sea, escribiendo de esto, sí, pues claro que te jugabas el tipo, pero yo siempre pensaba en compañeros del Correo, del Diario Vasco, que eran corresponsales en un pequeño pueblo, que estaban solos, que trabajaban desde su casa, mandando crónicas por teléfono, en medio de los pueblos más violentos del País Vasco, defendiendo la marca Diario Vasco, la marca Correo, la marca Vocentita. Esa gente, bueno, tenía mucho más mérito que los que escribíamos desde Bilbao en una gran redacción que tenía, el arco metálico para entrar y tal. Esos, para mí, esos pequeños corresponsales eran los héroes. Porque yo no sé si hubiese aguantado esa tensión en Rentería, en Lezo, en Ondarroa, dando a ti solo como representante del Correo. Esos eran valientes. Entonces, si te iba, ha sido algo que has comentado antes, pero bueno, que se puede enlazar. Hay una frase, bueno, otras reflexiones, pero hay una frase en un determinado momento en la novela que dice algo así como la gente lo que quiere es estar tranquila. Y se juega mucho con el tema de poner una venda respecto al pasado, que por cierto es la misma, pero en otro sentido, que por ejemplo ese país de la desmemoria, de la gente que no quiere saber nada del tema del franquismo, de que no quiere saber nada de las fosas, etc., ¿no? Entonces ahí como
como dos estados paralelos en ese sentido, que tienen las mismas sensaciones, y es la gente que ahora hace todo lo posible por no mirar atrás de del terrorismo etarra y de lo que la violencia que se ha vivido en el País Vasco. Y esa frase yo creo que la resume muy bien, porque es algo así como, bueno, vamos a dejarnos de cosas que ahora... o sea, una especie de paz casi casi que me parece como secuestrada, ¿no? Es decir, la tranquilidad viene de que tú no te afectan las cosas, ¿no? Y contra menos memoria y menos pasado, pues mucho mejor, ¿no? Yo creo que eso sí que está como destilando, pululando por la novela, que lo sueltan los personajes, ¿no? Las vivencias, está ahí ese tema, ¿no? Y yo creo que tiene mucho recorrido. Claro, yo sí que creo que una generación, que puede ser la mía, alguien, bueno, mayor que la mía y un poco más joven que la mía, que lo vivió y lo sufrió, pues como el caso que contabas yo de tu vecino, pues que ya hay días que dices, que yo ya no quiero que me mareen contándome otra vez todo lo que fue el terrorismo, lo mal que lo pasamos, etc. Pero yo sí que creo que hay una generación joven que sí que quiere saber qué pasó porque nunca se lo contaron. Porque en casa, muchos reportajes, las víctimas lo han dicho, en casa no les querían hablar a sus hijos de esto, pues para no fastidiarles la vida. Y esos chavales ahora, sí que yo asocio mucho el éxito de Patria a una generación que quiere saber qué sucedió. Tanto el libro como la serie y otros productos, como han podido ser los documentales de La Línea Invisible, o ETA el Desafío, que han funcionado muy bien y por los que han apostado los grandes HBO o Movistar, porque sabían que había un público joven que no había conocido lo que sucedió y iban a tener mercado. Y yo esto lo veo en el Correo, en el Diario Vasco, que es que cada vez que sale una buena historia contando lo que sucedió en aquellos años, se convierte en la más leída en la página web. Por ejemplo, hace poco fue el aniversario de la detención de la cúpula ETA en Bidart, fue la noticia más leída en el Correo, ¿no? Que dices, la gente ya se lo sabe o no tendría que despertar el interés. Pues no, despierta mucho interés. Y yo creo que hay generaciones que quieren saber qué sucedió, ¿no? Y yo creo que también que en libro o en otros libros que están saliendo, las editoriales apuestan porque saben que hay un interés por conocer lo que se vivió en aquellos años en España, ¿no? Pero el reto sigue siendo escolarizar eso, de alguna manera. Es decir, insertar ese pasado en... Porque hay gente joven que no sabe lo que es ETA. Desde luego. Tampoco sabe lo que es Franco. Sí, sí, no. O yo lo todavía lo pensaba, con toda esta polémica que ha habido con el bombardeo de Guernica, si habrá jóvenes que sepan qué es el bombardeo de Guernica. No lo sé, no... Pues no tengo opinión. Puedo tener mis dudas, ¿no? Porque el cuadro de Picasso es tan fuerte que igual por eso lo saben. Y esto y esta referencia a Picasso, que yo creo que muchas veces es la cultura la que sirve para que los hechos no se olviden. Por eso yo creo tan importante la literatura que se meta en estos temas. Porque va a ser la ficción la que impida que mueran estas cuestiones. Yo creo que de la Guerra Civil hay muchas cosas que han sobrevivido por la ficción. No sé, desde películas como La Vaquilla, o muchas otras que ha habido, o libros como El de Cercas, o sea, que es la ficción la que va a tener la misión de hacer, de impedir que el olvido llegue a todo este tema, ¿no? Eso me optimista. Me refiero sobre todo que el peligro es que sea Wikipedia la fuente única de todo esto, ¿no? Pasaría como esa librera que salió el otro día famosa, Nacional, que dijo, hace poco han venido a pedirme, un joven me ha venido a pedir los muertos de Google en vez de los muertos de Gogol. Quiere decir que podemos acabar así. Claro. Bueno, a mí me pasó una vez, yo antes coleccionaba anécdotas de librerías, pero una que recuerdo mucho es cuando fui a comprarme, eran San Fermines, Fiesta de Hemingway, y preguntaron a ver si era una novedad. Entonces... porque era de San Fermines. Eso yo creo que pasa mucho, ¿no? Pero, joder, yo creo que la ficción tiene ahí un papel tremendo. Durante muchos años la ficción no se ha metido en el tema de ETA y tiene un papel tremendo. Yo, por ejemplo, creo que la imagen que todos tenemos de la guerra del Vietnam es por las películas norteamericanas, que en una carga crítica
tremenda como puede ser Apocalipsis Now o la de Oliver Stone, ¿no? El Platoon. Entonces, ¿qué es la ficción al final la que nos moldea y nos hace que determinados elementos históricos los recordemos de una manera u otra? O igual un chaval que en su vida se había planteado que era la guerra de Vietnam, pues ve una de estas películas y decide, pues, que se documenta luego en Google, se envía un libro, o ve otras películas, o un documental que hay y tal. Y yo por eso creo que hay que hacer ese esfuerzo desde la cultura, la ficción, etcétera, de meterse en estos terrenos, ¿no? Bueno, Óscar, el libro no es que sea humorístico precisamente, pero sí que hay algún destello. Por ejemplo, el Nocturno Zombie, que es que te inventas un lugar muy peculiar para cultivar marihuana. Pero voy hacia la marihuana, ¿no? Que tiene un papel importante en el desarrollo de la trama. Y obviamente, al lector lo que nos viene a la memoria es esa extrañísima relación que tuvo ETA con el mundo de la droga, ¿no? Con la droga, con utilizando, atacando, bueno, moldeando. Me imagino que de esa experiencia surge también ese interés en mostrar o en utilizar la droga, el tráfico, etcétera, y más que el autocultivo, en este caso el tráfico, para la trama que planteas, ¿no? Sí, a mí el tema de la marihuana desde hace bastantes años me obsesiona, porque ya como periodista hablo, España desde 2015 hasta ahora ha multiplicado en un 300% su producción de marihuana. Para el Centro de Coordinación de la Lucha contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en estos momentos, hoy en día, la marihuana es el tema más preocupante que hay. Se han dado casos que yo creo que nunca nos lo hubiéramos imaginado, ¿no? La semana pasada, en Navarra, la Guardia Civil encontró un campo de cultivo de marihuana que eran 65 hectáreas y que el precio que hubiese alcanzado esas hierbas en el mercado es de 100 millones de euros. Pues detrás hay un submundo que yo lo quería meter en la novela, ¿no? Y en lo que dices de ETA y las drogas, pues es una de las grandes mentiras que ellos han contado. Realmente ETA sí que tuvo un momento en el que atacó a los traficantes, pero al final iba a por historias que dan pena, ¿no? Yo hay algunas que me... Hace poco lo leía en un libro, que es las memorias de una persona del País Vasco, de San Sebastián, y se me ponía la carne de gallina. Su hermano era un pequeño traficante de hachís, pero un camello de poca monta que bastante tendría con sobrellevar su adicción. Entonces un comando de ETA le mató, creo que es en Rentería, delante de su hermano. Le pega un tiro en la cabeza. El hermano va corriendo a pedir ayuda a un bar. Y en el bar le ignoran, o sea, se niegan a prestarle ayuda. Y la reacción del tasquero es, cuando él está gritando para que llamen una ambulancia, es subir la música para que no se le oiga. Entonces, no se oigan las peticiones de ayuda del hermano del toxicómano este. Eso fue de una crueldad tremenda, porque partía todo de una cosa que se ha demostrado que era falsa, que las fuerzas de seguridad introducían droga para sedar a la juventud. Eso jamás sucedió. Desde los propios nacionalistas han contado cómo la droga entró a Euskadi por las vías que entraban en otros, como otros lugares, y aquí también por los pescadores de Ondarroa y tal. Entonces, y luego la marihuana la han encontrado las fuerzas de seguridad, desde en el piso de uno de los últimos jefes de ETA, Cherokee. En el momento que le detienen, él tenía un montón de marihuana, o en otros pisos de etarras había marihuana, ¿no? Que la fumaban, pues como la fuma tanta gente. Lo que pasa es que ellos tenían esa hipocresía de prohibirle a los demás fumar la droga o amenazar a pequeños traficantes cuando ellos la consumían. Y me gustaría retomar algo que decía al principio, y es esa difícil relación que tiene el inspector que protagoniza el libro, Josu, con sus compañeros, eso que le llaman el ambiciones, pero sobre todo, claro, lo que le echan en cara es que no estuvo en los años duros. ¿Eso es una apreciación real? ¿Existe? O sea, ¿hay galones por haber estado en aquel momento? ¿O hubo gente que lo ha utilizado para subir? ¿Entre los policías se distinguen? ¿Tú estuviste, tú no estuviste? Porque me parece todo un submundo fascinante, ¿no?
Bueno, pero eso yo creo que pasa en todos los cuerpos, también la Guardia Civil y la Policía. El haber estado en el País Vasco es en los años difíciles, pues les da una aura especial con respecto a lo que no estuvieron. Pero también quería hablar en la novela de cómo para mucha gente que no lo vivió, pues le pueden parecer eso unos viejos cebolletas que están contando ya batallas antiguas, ¿no? Que a mí a veces yo hablo con gente joven y les empiezo a contar esto y digo, ¿cómo les estoy aburriendo? Porque ellos no lo conocieron, no tienen la intensidad emocional que yo puedo tener con una historia y a veces se me plantea un poco la duda, ¿no? De intentar ser pedagógico, pero sin ser muermo, que es. Entonces, pero bueno, en todas las organizaciones, yo qué sé, el que estuvo en el momento épico de esa organización, me imagino que, yo qué sé, los primeros misioneros en Oriente, también esos tendrían mucho más mérito que los que llegaron después de los pioneros, ¿no? Yo quería preguntarte por cuando ejerces de periodista, lógicamente la relación con los lectores es muy diferente, pero ¿con qué reacción o cómo estás viviendo estas ya semanas de vínculo con los lectores que te han comentado, que te han dicho de relación con la novela? Pues yo, Guillermo, estoy muy contento porque la verdad es que he recibido pocas críticas. Yo tengo una obsesión que es. Yo, como me considero un escritor relativamente novato en lo que es el mundo de la ficción, aunque en el periódico, tengo muchos kilómetros. Entonces, hay una frase que una vez le leía a Elmore Leonard, el escritor de novela negra norteamericano, que a mí me. Se me quedó grabada. Dice, escribir una novela es terminarla y volver a leerla para quitar las partes aburridas. Y yo lo que procuro siempre es quitar las partes aburridas de todo, en el periódico, en la novela. Y a mí las críticas que más me han emocionado es cuando me dicen que y leía una que es. O sea, me da un poco de reparo hablar así, ¿no? Que era una trama de alto voltaje. Yo lo que quiero es que la gente se enganche, quiera correr y pasar de página. Y cuando me dicen que, pues bueno, que hay gente que se lo ha pasado bien así, pues me pongo muy contento. Bueno, y va a haber continuidad, ¿no? Pues yo estoy trabajando en ella, pero a mí también un amigo escritor una vez me dijo que escribir la primera novela es muy fácil, la segunda es la que te destroza, porque ya tienes dudas, no sabes si estarás a la altura. Te planteas todo y tal, y es. Estoy trabajando con los mismos personajes, cambiando algo en escenario, otras historias del País Vasco, también buscando esos lados poco conocidos y tal. Pero, pues bueno, las inseguridades me surgen cada mañana. Pues muchas gracias a Óscar Beltrán y ahora sería su turno si alguno de los asistentes quiere hacer una pregunta, por favor, que haga una señal para poderle pasar el micrófono de tal manera que lo puedan escuchar tanto la pregunta como la respuesta quienes nos están siguiendo por la transmisión en streaming. Felicitaciones. Y no he comprado la novela porque, como vengo todos los días no puedo comprar, pero hoy la voy a comprar Muchas porque gracias. a tal hora, en esa zona yo he vivido 2 años completos. Yo trabajé en mi profesión auténtica de carrera, que es la geología, la mecánica de suelos, en el túnel de Villarreal, de Utiano, hacia Anuri. ¿A dónde, perdón? Hasta hacia Anuri. Ah, sí. El programa del Zadorra. El Zadorra. Sí. Aguas y saltos del Zadorra. Y en la parte de Ulibarri no hicimos casi nada nosotros. Pero desde Villarreal hasta Cianuri, todo eso lo ha hecho la empresa mía que se llamaba, en España se llama Rodio. Cimentaciones, inyecciones, consolidaciones. Y después ya en América. Y yo viví siempre con gente, con Sagarnas. Viví con Leserowski en Zubizábal
Yo corría en bicicleta tanto en Ubidia como en Villarreal. Yo he ganado carreras en Ubidia, en Ollerías, y en el campeonato de Álava me quisieron fichar para ir al campeonato de Álava de aficionados en Villarreal, que lo ganó Egea. Y entonces yo he convivido mucho ahí con esas personas. Y yo creo que el tema de ETA se forjaba en las casas. El afán de la gente, de los auténticos de allí, siempre estaban como diciendo pues que somos superiores y encima nos han tratado mal siempre. Y tienen muchos valores, pero eso de la ETA ha sido siempre muy, muy difícil. Lo he vivido de cerca. Tengo íntimos amigos muertos, como Sebastián Aizpiri en San Sebastián, un empresario de categoría. En fin, tengo muchas vivencias de todos esos temas y la voy a leer con gusto por conocer la zona. Y la otra preguntita es nada más, es el hotel ahora viene de la parte de la zona de Luyando, de Respaldiza, de Huerdesuela, ese apellido Tálora, porque un amigo mío y compañero de Mili estuvimos juntos en Elizondo, en el Baztán, también, año y medio. En fin, conozco mucho esa zona. Felicitaciones y voy a adquirir la novela para que me la dediques. Gracias. Pues muchas gracias a usted. Y además, si usted conoce también toda esa zona, sabrá que es preciosa, que es un lugar maravilloso, con unos bosques increíbles, los embalses son un lugar único, las rutas que hay ahí, yo creo que ni en Canadá tienen sitios tan bonitos. Y sí que es verdad que hay unos cuantos reductos del nacionalismo, yo creo, más sectario. También hay, o sea, yo tengo familia en la zona y por eso la conozco también, ¿no? Y también hay gente maravillosa y hay lugares para comer realmente increíbles. Y en cuanto a Otálora, pues no, el apellido... Bueno, entrando a tal hora no puede ser más alaves. Y, sin embargo, viene de la zona de Vergara, que está al lado. Vergara, Mondragón, que es de donde era originaria mi familia. O sea, no soy más guipuzcoano que vizcaíno. Bien, pues si no hay más preguntas... Recordarles, como acaba de comentarnos, que el autor firmará ahora ejemplares de esta novela Tierra de Furtivos. Agradecerle esta magnífica presentación y yo creo que la lección magistral que nos ha dado sobre lo que han sido los años de plomo del terrorismo en el País Vasco y el haber tenido el valor, el coraje y al mismo tiempo la inteligencia y el estilo para escribir una novela que, si como bien ha dicho Óscar, no es una novela de ETA, sí es una novela en la que está ETA. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en el Aula de Cultura del Diario Montañés.